¿Qué tal amigos? Bienvenidos a La Cocina No Se Mancha una vez más. Hoy vamos a hacer una receta nueva, algo sencillo, tiene unos pasitos, pero es muy sencillo. Simplemente vamos a hacer un pollo al horno, lo vamos a acompañar después con unas papas que les voy a mostrar. Primero vamos a empezar con el tema del pollo. Al pollo lo vamos a adobar de la siguiente manera. Yo acá tengo manteca pomada, ¿sí? En esta consistencia, así, a temperatura ambiente, a la cual le vamos a poner un chiquito de sal, no mucha, vamos a poner pimienta, le vamos a poner un poquitito de pimentón dulce, no picante, ají molido, esto sí pica un poquito, ahí, le vamos a poner orégano, y un chorritito apenas de jugo de limón, apenita, porque no quiero que se haga muy líquido esto, porque si no lo vamos a perder. Vamos a mezclar todo esto bien, así. Vamos a hacer esta preparación. Esto se puede utilizar para hacer un pollo. Esto así como está lo envuelven en un papel film y lo ponen en la heladera o en el freezer y queda como un choricito de manteca saborizada. Después, si ustedes quieren, cuando hacen una carne o un pollo, cortan una rodajita y se lo ponen arriba a la carne cuando la sacan del fuego, que se vaya fundiendo, es buenísimo esto. Y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente: yo tengo acá ya esto preparado. Lo que vamos a hacer es, vamos a levantarle la piel al pollo y lo vamos a ir poniendo adentro, llegando hasta donde podamos con la manteca, así, a los costados, todo por acá atrás, así. Si se rompe un poquito, como en este caso la piel, no importa, porque esto lo vamos a bridar, o sea, lo vamos a atar y va a quedar todo cerradito, ¿sí? Vamos a poner acá adentro, abajo, ahí, que se despegue bien la piel, entre la piel de las patas, ¿sí? Esto le va a dar humedad para que el pollo no quede seco y le va a dar también un sabor muy especial. Vamos apretando así que se desparrame bien, ¿sí? Vamos a ponerlo de este lado también, ahí. Ahora lo vamos a dar vuelta, lo vamos a desparramar un poquitito por atrás también, ahí. Acá, esta también lo vamos a poner acá, así. Lo vamos a girar un poquitito y acá lo vamos a aplastar bien, que se desparrame bien por todo el costado del pollo. Ahí está, toda la parte de adentro. Ahí está. Vamos a adornar bien con la mano, que llegue a todos lados la manteca, dentro de las patas, en el lomo, acá atrás. Ahí está. Una vez que tenemos esto acá, apretamos un poco las pechugas para que todo se desparrame lo más parejo posible. Esto después en el horno va a empezar a tomar temperatura, se va a empezar a fundir y se va a quedar agarrado entre la piel y la carne del pollo. Bueno, una vez que tenemos ya el pollo con la manteca por el lado interior, por el lado entre la piel y la carne, vamos a empezar a condimentar el pollo adentro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar acá adentro, que está, ya está bien lavado, está, le sacamos todo el exceso de grasa, le vamos a poner un poquitito de pimienta también acá, ahí, le vamos a poner, acá se puede poner lo que ustedes deseen, pueden poner también pimentón, un poquito le vamos a poner, ahí, le vamos a poner poquito de ají molido también, le vamos a poner así enteros con piel y todo, unos dientitos de ajo adentro, ahí, le vamos a poner jugo de limón. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a dejar el limón adentro para que esto largue humedad y largue jugo y saborice el interior del pollo, le va a venir bien para que la pechuga no se seque. Vamos a dejar ahí, tengo acá unas hojitas de perejil, que así bien de modo bien rústico lo vamos a poner también ahí adentro. Le vamos a echar un poquito de orégano que tengo por acá adentro también. Ahí estamos. Se puede poner lo que quieran, así que ahora lo que vamos a hacer es lo vamos a atar. Tengo acá un hilo, vamos a empezar a atarlo. ¿Cómo lo vamos a atar? Vamos a atar las dos patas, lo vamos a levantar un poquito y vamos a ir cerrándolo, tratar de que quede cerrado lo más herméticamente posible para que no se escapen los vapores de adentro del pollo, ¿sí? Así que ahora vamos a ir atando
y en un ratito lo metemos en una bandeja y lo llevamos a ver que tenemos el pollo atado. Lo que vamos a hacer ahora es lo vamos a salar un poquito por fuera, ¿sí? Vamos a girar un poco y lo vamos a pintar un poquito con la manteca que nos quedó así por el lado de afuera. Lo vamos a pasar un poquitito, lo vamos a untar ya que nos quedó esto, y lo vamos a llevar a un horno a aproximadamente entre 160 170 grados, no muy violento, porque esto va a llevar un par de horas para que se cocine bien. El pollo va a tomar humedad, no queremos que quede el pollo, ni ese pollo tan seco que es incomible, pero tampoco es agradable cuando uno lo corta al pollo, que tenga esas, como se dice, en las coyunturas de los huesos, que esté colorado, que tenga como esa sangre, no es agradable eso. Lo vamos a poner sobre esa bandeja, lo vamos a embadurnar un poquito más de este lado, así que esto vaya derritiéndose y cayéndole encima. Traten de cerrarle bien las patitas atrás para que no se escapen mucho los vapores. Cuanto más húmedo quede adentro va a ser mejor. Esto, para saber si está cocido, una técnica que es muy buena es, después de una hora y media más o menos, así de que esté en el horno, ustedes qué hacen, lo agarran, lo ensartan con un tenedor de esos grandes o lo agarran con una pinza, lo vuelcan y va a caer un líquido. Si el líquido está transparente, el pollo ya está cocido. Ahora, si el líquido llega a caer con un color medio rosado, rosáceo, todavía le falta. Ahí es donde los huesos van a estar en sus coyunturas, van a estar todos rojos, que no es agradable para nada comer un pollo así. Así que esa es una técnica buena, porque la piel se va a dorar, pero a veces adentro todavía le falta un poquito. Si ustedes lo vuelcan y ven que el líquido sale transparente, ya lo pueden servir tranquilamente el pollo. Así que ahora esto, así como está, va a un horno. Vamos a abrir el horno, lo vamos a llevar. Y ahora en un ratito volvemos y enseño cómo hacemos. Yo acá tengo unas papas que blanqueé y las ahuequé. ¿Ven cómo queda? ¿Sí? Y con lo que sobró, con lo que le saqué a las papas, hice este puré que tiene solamente un poquito de aceite. Le vamos a poner un poquitito de sal, no mucho, porque le vamos a poner un poquito de queso, ¿sí? Le vamos a poner un poquitito de pimienta, le vamos a echar, esto es cebollita de verdeo, la parte verde de la cebollita de verdeo, puede ser cibulet, puede ser otra cosa que les guste a ustedes, pueden ser aceitunas picadas. Le vamos a echar un poquito de queso parmesano rallado, ¿sí? Y lo vamos a coronar con un poquito de queso crema para darle untuosidad. Ahí está. Esto revolvemos, empezamos a trabajarlo, cosa de que se haga una pasta. Si les queda muy espeso, pueden utilizar un poquitito de leche para ablandarlo. Es preferible que quede más bien duro, porque así, esto ahora va a ir al horno, lo vamos a poner a gratinar en el horno. Vamos a rellenar las mitades que tenemos de las papas para acompañar el pollo. Así que esto ya lo tenemos mezclado acá, así le vamos a dar unas vueltitas para que quede bien untuoso. Vamos a ir tomando las papas, vamos a poner un poquito más de queso crema, lo noto medio seco. Ahí está, ahora con esto va a andar bien. Vamos a revolver un poquito más. Ahí está. Ahora sí, vamos a ponerle, lo vamos a poner en las papas sin que se nos rompan. Ahí, bien cargado esto tiene que estar, Ahí aplastamos bien, así, bien cargaditas las papas. Yo las voy a poner sobre una, tengo una bandeja acá que ya le puse aceite de oliva en el fondo, la vamos a ir poniendo así, vamos a ir cargando y
antes de meterlas en el horno a gratinar, unos más o menos entre unos 20, 25 minutos, a fuego bien fuerte, un horno 190, 200 grados, le vamos a ir poniendo queso parmesano rallado arriba, así, las vamos a poner en el horno. Bueno, acá acabo de sacarle el hilo al pollo, vean el color que tomó el pollo, lo vamos a ir abriendo. Esto casi que ni necesita cuchillo porque se desarma. Ahí. ¿Ven lo que yo les decía? Que el hueso está bien, bien cocido y tiene humedad el pollo adentro. Lo vamos a ir disponiendo acá sobre esta bandeja, lo vamos a poner así, poner una patita por ahí, vamos a ver la otra, así. Esto está muy bueno, es muy rico. Vamos a buscar la coyuntura ahí, vamos a poner una mirando para cada lado, así, así. Vamos a cortar una pechuguita acá. Ahí estamos. Acá despacito porque está todo lo que le pusimos adentro al pollo, ¿eh? Todavía está acá adentro. Ahí estamos, ¿ven? Esto lo vamos llevando ahí. Vamos a ir buscando los huesos para poder sacar una pechuguita. Ahí. Ahí está. Vamos a poner esta pechuga acá. Ahí. Ahí está. Y ahora voy a sacar esto. Y vamos a traer las papas, que las vamos a poner donde vean también el color que tomaron estas papas, ¿no? Ahí. Ahí está. Vamos a acomodar un poquito esta bandeja para presentarlas. Vamos a agarrar las que mejorcito están. Esto está muy caliente. Esta otra acá. ¿Ves? Vamos a poner esta otra chiquita. Tenemos poco lugar. Ahí estamos. Vamos a dar un toquecito de oliva a las papas por encima para que tomen brillo. Y le vamos a poner sobre las papitas. Tengo acá un poquitito de... Esto es pimentón ahumado. Vamos a hacer una lluviecita así apenas para que se luzca un poquito el color de las papas. ¿Sí? Ahí estamos. Y vamos también a tirar un poquitito del borde de la fuente. Ahí. Con la mano así. Vamos a limpiar un poquito con otro repasador. La fuente. Acá quedó sucio. Ahí limpiamos. Y ahora vamos a terminar de decorar con un poquito de pimentón. Ahí estamos. Bueno, aquí está. Vamos a presentarlo mejor. Vamos a llevarnos esto de aquí. Está muy caliente. Vamos a arrimarlo acá, que lo vean bien. Ahí está. Pollo al horno con papas.
pero de una manera un poquito más elegante, con una vueltita más de tuerca. Tiene la manteca, las papas con el puré y todo eso, así que espero que lo hagan, una receta sencilla, y nos vemos la próxima. Los dejo con la receta, muchísimas gracias.